buenas a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo informe de batalla del canal. Vamos a enfrentarnos Horrux contra Stonecast. Y os cuento, esto es un enfrentamiento preparatorio del torneito que tenemos la próxima semana, ¿vale? De curadora Friends. Entonces vamos con listas lo más afilada que nos sale. Bueno, lo más afilada que nos sale dentro de nuestra poca maldad. Así que no es definitivo que llevemos estas listas, pero es probable que sí. Es para probar. Okay. Esto es lo que digo para que los contrincantes no lo tengan tan en cuenta. Porque lo subiré posiblemente esa la próxima semana. Así que no va a haber ningún problema en ese aspecto. Bueno, pues estamos en la cueva del amigo Juanjo, ¿vale? Y bueno, solamente os hago un pequeño traveling, ¿vale? Para que se os haga la boca un poco agua, ¿eh? ¡Hala! Ya está. Ya sabéis, si queréis algo como esto, pues a trabajar duro y a ganárselo. Juanjo, ¿qué nos cuentas? Pues mira, ¿qué nos traes? Traigo hoy Iron Jaw. Iron Jaw, ¿no? La subfacción. Sí. Bluetooth, la de los gorrinos. Sí. Tengo de general el Macrusa, el genérico, o sea, el sin nombre. Sí. Tiene el Command Try de que cuando carga a dos o más hace un D3. El artefacto de Destroyer. Y la montura tiene la de correr en fase de héroe, hacer un movimiento en fase de héroe. Luego tenemos dos líneas de seis gorrinos en Body Hunter. Tenemos dos guanchantes por aquí, uno con el cántico de cargar a tres dados y otro para curar un D3. Vale. Tenemos el chamán con el teleport, la mano de Gore. Sí. Y una línea de 10 Arbois, que es lo que entraba para meter cuerpo. Vale, perfecto. Muy bien, pues esta es la lista de Juanjo. Vamos a contaros la lista de Stonecast. Muy bien, ¿qué es lo que llevo yo? Bueno, pues llevo... no he traído la lista, la sé de memoria, pero no la he traído. Y llevo los de... ¿Cómo se llaman los de Gardus? Ya no me acuerdo. La casa... ay, se me ha ido ahora de... Bueno, los de Gardus. Vale, los que a cuatro más pega cuando mueren. ¿De acuerdo? Halloween Knights creo que son, ¿no? Sí, los Halloween Knights. Exactamente. Los fieles. Son los fieles, efectivamente. ¿Qué es lo que llevo en la lista? Bueno, pues la lista se compone de... En guardia general llevo un Night Draconis, ¿vale? Que está en los cielos. Está por ahí. Llevo... ese Night Draconis lleva el tomo arcano. ¿Vale? Luego... Llevo también a Gardus, ¿vale? Que también está en el cielo. De tropas, las tres unidades de liberatos, ¿de acuerdo? No he dicho el hechizo del Draconis, lleva el hechizo del de dar más uno al daño, ¿vale? El de la espada flamígera. Flaming Weapon. Exactamente, Flaming Weapon. Y luego lleva también el hechizo de dar menos uno a impactar o a herir, no me acuerdo, el Thunder Strike este. La Thunder Volley. Thunder Volley o lo que sea, pero no lo voy a utilizar, en verdad. El que lleva es el de la espada, el que voy a utilizar es el de la espada, pero bueno. Lo dicho, tres unidades de Liberators, cada una con un arma a dos manos, como siempre. Dos unidades de tres Raptors, ¿vale? De ballesteros a larga distancia. Que contra ejércitos de cuerpo a cuerpo que no disparen, me viene a priori bien. Ya veremos si aguanta la línea la pedrada o no aguanta la línea la pedrada. Y por último, una unidad de cuatro dragones. ¿Vale? Estos son dos y en la caja tengo otros dos. Cuatro dragones con lanza. ¿Por qué no con espada? ¿Qué sería más óptimo? Pues porque no me gusta. O sea, yo me crié leyendo la Dragonlance, por lo cual los llevo con lanza. Es decir, no voy a llevar de otra manera. Esta es la lista. Vamos a ver qué tal funciona. No tiene mucho misterio. Es una lista que tiene un disparo muy poderoso.
tanto por los dragones como por esto. De Command llevo la de la Command de disparar una unidad de la fase de héroe, por lo cual tengo dos disparos extras. Una por la Command, que me permite una de las dos unidades de Raptor disparar en la fase de héroe, y otra que me permite hacerlo con el Renacones con los cuatro dragones, ¿vale? Por lo cual llevo dos disparos en fase de héroe en esta partida. Y ya está, y poquito más. Bueno, y las formaciones. Llevo la de matar galleteros con los dragones, principalmente. Dragones y con la de espadas, perdona si no lo distinguimos. La de espada de los liberatos, ¿vale? Esas son de matar líneas. Y la de capturar con el triple de Objetivo, miniaturas, los galleteros. la llevo con las dos unidades de estas El Liberator. y con una de las de. No, bueno, con las dos de. Creo que exigía dos, si no recuerdo solamente. Y si no, pues una de las de Raptors también lo llevará, pero vamos, creo que exigía dos solamente, así que. Y estas son las formaciones que llevo. Tengo que ver bien lo de las formaciones porque la lista la hice ayer y no me la ha traído, por lo cual, pues alguna duda tengo, pero bueno, básicamente aquí lo que importa es que los matagalletas son los dragones. ¿Vale? Y ya está, y una de las unidades de estas y ya está. Y estos valen por tres y fuera, no tiene mucho misterio más. Y estas son las listas, así que bueno, la jugada que nos ha salido, plan de batalla, es la beta de piedra del reino, lo cual pues nos da un objetivo en el centro que se va a dispersar en dos objetivos a partir del turno 3, si no recuerdo mal. Exacto. Ya veremos dónde cae. Aquí tenemos cómo se repartiría a partir del turno 3. Bueno, empezaremos, Arturo. Venga, pues vamos a darle caña. Tienes tu primer turno, así que eliges tú quién va. Pues te lo cedo a ti, amiguete. ¡Ay! Venga. Venga, de acuerdo. Final del primer turno, Strongcast. Y como dijo Aníbal Smith, me gusta que los planes salgan bien. ¿Qué he hecho? La unidad que estaba aquí ha corrido. Y bueno, no tiro el dado porque estaba una pulgada, por lo cual. No quiero mover más, quiero quedarme aquí rozando el punto y alejado de los orcos, en el igual, me van a llegar igual, ¿no? Pero bueno, pero al menos esta unidad que estaba aquí ha retrocedido, ha corrido, ha sacado un 2, ¿vale? Por lo cual ha retrocedido hasta aquí. Las unidades de ballesteros que estaban aquí, pues la que estaba más adelante ha movido para acá, la que estaba más atrás ha movido para acá. Esto se ha movido para adelante para dejar 3 pulgadas, ¿vale? Para que si entra y me elimina la línea. Con algún movimiento de empuje o lo que sea, no entren en contacto con mis raptors. Y he sacado ahí a los dragones, a Bandus y a Nidraconis. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en la fase de disparo le he disparado con estas dos unidades, gastando un punto de mando en una de ellas. La primera le ha hecho 4 mortales y 2 heridas. La segunda le ha hecho directamente 6 heridas. 10 heridas en total Sí. al Macrusa. Y luego, estas unidades han disparado, ¿vale? Y le he hecho 5 mortales. 5 mortales. Se ha Ahí quedado he con tenido muy mala 15. suerte porque he sacado un de 6 mortales y 3 de 3. Y ¿sabes? Entre 3 de 3 y un de 6 y solamente he sacado 5 mortales. Pero luego he tenido buenas. Luego he disparado con el Nidracones, que recordemos que dispara un poquito más lejos, estaba atrás. Y no he conseguido, he sacado uno, no he conseguido hacerle nada. Esto me ha obligado a cargar. No quería cargar, pero me ha obligado a cargar y he tenido buena suerte. He sacado un 10 en la tirada de carga, por lo cual, pues mira, oye, he conseguido cargar y les he conseguido matar a Macrusa al final. Pero ojo, aquí el amigo ha salvado como los dioses. Casi vamos a comprar el El boleto cupón. de lotería, ya he dicho yo como usted sobreviva, compramos lotería hoy. Porque vamos, le he conseguido hacer los 3 puntos, los 3, con 3 dragones, le he conseguido hacer 3 de daño, ¿eh? Todo chale con menos 2 daño, 2. Sí. A 3 estreses. O sea, sí, al final le he matado a Macrusa, pero porque le he tirado tanta fuerza bruta, tanto daño a una sola miniatura, que la he conseguido matar a base de fuerza, porque joder.
Y el dragón que había dicho primero en la partida que no iba a golpearle, porque pensaba que tenía daño de sobra, iluso de mí, ha golpeado a los ¿cómo se llaman estos? A los Los gorrinos, gorrinos. sí, goretripas Sí, eran, los ¿no? goregruntas. Goregruntas, eso. A los goregruntas matando a uno completo y haciendo una herida a otro. Luego ellos en respuesta me ha hecho cinco heridas a uno de los dragones y aquí se acaba el turno. La misión que había elegido, que era la de tomar un punto que no estoy disputado, aquí lo tengo conseguida y como he tomado el punto, pues también tengo los puntos del punto, cuatro puntos en Cuatro total, puntos. táctica y esto, y táctica y principal. Así que acabado turno 1 Stronkas, le he matado a un Macrusa y tengo el punto por ahora disputado, aunque me lo va a quitar en 0 coma. Pero bueno, oye, no está mal. Cuatro puntos y vamos al turno 1 de los Horrocks. Esperemos que haya. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, lo veo, a ¿Lo ver. ves? Lo veo, en Macrusa sí que es verdad que Sí. moralmente no ha hecho nada el pobre, pero Sí, pero intentaremos levantarlo. es lo que pasa con esta serie, este tipo de listas. Que a mí no, ya sabes que a mí normalmente no me gusta jugar así tampoco. No, Pero bueno, son es lo que listas hay. muy, ¿sabes? Sí, no, es lo que hay, a ver. Esta lista es muy lo que vea, lo que pille, ¿sabes? A lo que mire mal lo mato, ¿sabes? Otra cosa es hasta qué punto puedes controlar el campo de batalla y demás con ellas. Esperemos que Gorka Morka nos ayude. Venga, vamos a ello. Bueno, pues se acaba el turno 1 de los Sirongaus. Y cuéntanos, Juanjo, ¿qué ha pasado? Pues mira, ha pasado que, como sabéis, en el primer turno el Macrusa voló, entonces me dejó espacio para los gorrinos que había aquí, Claro. meterlos y hacer el trabar ahí un poquito a los Sí, dragones, bueno, los puedo porque dejar es que no los sueltos. puedo dejar sueltos, si no me hacen el destrozo. Claro. Con el resto de unidades me he ido al centro a conquistar el punto ¿Sí? y aquí he tenido que repetir una carga de tres dados porque no llegaban y al repetir ya de sobra. Claro. Voló la unidad de Sekitor, que luego ¿Sí? este hombre con un CP lo volvió a resucitar. ¿El Carl for ice? Y la verdad que poco más. Maté un dragón y ha salvado muy bien, la Sí, he verdad. tenido una mano salvando bastante Ha buena. Porque he salvado. salvado a cuatros. Y he salvado casi todo. La verdad es que esta partida, los dragones Sí, están siendo el están MVP. siendo. Vamos, están salvando como dioses. Sí. Así que, pues nada, he perdido un dragón y una herida que me ha hecho otro. Sí, Sí, vamos, cinco heridas, pero cinco heridas, en pero verdad han sido vamos. cuatro. Porque, bueno, el resto serán. Sí, bueno, cinco heridas por cuatro heridas que se ha hecho del. Es que estos con el más uno al daño me han hecho mucho daño, valga la redundancia. ¿Sabes? Vamos a ver, Bueno, pues el vamos a una tirada segundo bastante es importante. Bueno, táctica cumplida. cumplida, Tienes sí. la misma que yo, quedarte el objetivo y no que no haya galletas mías aquí, por lo cual la has cumplido. ¿Vale? Y nada, cuatro puntos. Y aquí No. viene mucha partida. Si Juanjo tiene doble turno, Venga, le va a dar con un poquito de esto. oxígeno para amenazarme por aquí. Pero como no tenga el doble turno y tenga yo, pues Ya veremos, ya tenemos veremos. ahí. Pues mira, oh. Pues nada, pues voy yo, lógicamente. Vamos con el turno 2 de los Strongest Eternal. Thank you.
Bueno, turno 3 estroncas. Lo primero que he hecho ha sido darme la táctica de matar la unidad de. La unidad de cerdos esa que había nueva. Matarla con dragones. ¿Vale? Spoiler, no lo he conseguido. Por otro lado, en fase de mando ha tirado el hechizo del Ned Dracones para ponerse la espada en llamas. No lo ha conseguido. Pero ha tirado el Thunderbolt este, sí, el trueno, y eso sí que lo ha hecho, dando a todos los goregruntas de la mesa un menos uno al daño, ¿vale? Que imagino que lo has tenido en cuenta, ¿no? Sí. Vale. Hasta mi próxima fase. Sí, no ha hecho nada más que matar a uno. Solo. Perfecto. Luego, en fase de movimiento, pues he adelantado esta línea un poquito para poder ver con todos, que con los árboles no veía a estos de aquí. En fase de disparo he decidido disparar todo. Bueno, primero he activado los dragones. Los dragones se han activado en fase de héroe y en fase de disparo. En total han dejado tres dragones vivos, tres bichos vivos de la fase de disparo. Y ahí me he confiado yo porque el dragón héroe estaba a 5 pulgadas de carga, más o menos. Y me he confiado y digo, bueno, lo voy a matar con los, ¿sabes? Le quedaban tres solamente, digo, lo mato seguro. Pues tonto, ¿qué he sido? Porque en fase de carga ha fallado la carga. Ha fallado la carga dos veces. Y las dos veces he sacado un 4. Por lo cual no he podido cargar con el héroe ahí a los goregruntas estos. Mientras tanto, por aquí estos en disparo, pues han cargado a tres goregruntas y han dejado herido a otro. ¿Vale? En fase de combate, pues mis dragones han dejado a una herida. ¿A cuánto le queda ese? ¿A este? Sí. Este le queda una herida y a este le quedan 4. Pues he dejado a 4 heridas uno de ellos. Por lo cual, pues mala suerte. Y ahí no he conseguido la táctica, que era matar una unidad con una de dragones. He fallado la carga con este, he fallado la carga también con Gardus. Y tampoco he sido capaz de matar al otro Goregrunta que quedaba vivo de la otra unidad, puesto que no he podido. Puesto que no consigo hacerle daño. Le he dejado una herida. Él a su vez me ha matado solamente a uno de los míos. Y aquí acaba el turno 2 de los Stroncas. Agridulce, alegre porque creo que tengo control de la partida. De las 3 unidades de Goregruntas, a 2 de ellas le quedan una. Y a otro le queda 3, por lo cual no le quedan muchos efectivos. Y yo la verdad es que me han matado un dragón solamente y 5 Liberator que han resucitado. Por lo cual tengo controlada la partida, pero por otro lado, joder, no hacer la táctica esta ha sido un... Si hubiera disparado todo, o una de ellas hubiera disparado ahí, lo hubiera conseguido. Pero he pecado. A 5 pulgadas repitiendo, pensaba que la carga iba a llegar. Pero bueno, sí. Es lo que toca. Vamos con el turno 2 de los Orrugs. A ver qué pasa. Bueno, pues acaba el turno 2 de los orcos. Hemos tirado el dado para ver cómo se divide el punto. Bueno, primero vamos a narrar lo que pasó en el turno. ¿Qué ha pasado en el turno? Ha cargado aquí. Lo primero que he hecho al cargar, bueno, en la fase de héroe has intentado lanzar un hechizo que te lo he dispersado. Que no te ha salido. No, que no ha salido. Que no ha salido directamente. Era un rally para ver si invocaba venían los que ya no estaban. Claro. Y no ha venido ninguno, no ha salido. Bueno, sí, has tirado primero en la fase de héroe. Bueno, en la fase de héroe no te ha sido el punto de mando adicional. Has tirado rally para ver si te resucitaban los 3 goregruntas que habían muerto. No lo han salido. Luego, un hechizo que no lo ha conseguido lanzar. Vale, con el hechicero, porque no le ha salido la tirada. Creo que en fase de mando nada más. Fase de movimiento, estos han movido, han pisado objetivo. Sí, han corrido estos. Estos han movido para quedarse a 3 de esta unidad. Él, como táctica, ha elegido matar esta unidad. Spoiler, no lo ha conseguido. Yo he intentado lanzar un punto de mando y tampoco lo he conseguido. Vale, y bueno, y tú tampoco, que has sacado un 1. Esa 2 es y has sacado un 1, por lo cual. No queríamos. Seguimos. ¿Qué más ha pasado? Él ha puesto aquí, se ha puesto distancia de carga. Ha cargado
Y como estoy a 6 pulgadas, le he desatado el infierno. Y ha matado a uno. He matado a uno, es decir, he hecho 2 heridas solamente. Sí, es decir, pero lo justo para. Pero lo justo para matar a uno. Luego, cuando ha llegado a la carga, me ha matado a 3 tíos en la carga, pero yo, a base de los que morían y respondían, sí, y a base de los mortales al morir, y bueno, y luego las heridas que he hecho con combate con estos dos, he conseguido quitar a otro, por lo cual se ha quedado un Goregrunta completo aquí. Y en fase de combate he activado los dragones, me cargo con los 3 dragones, los 2 Goregruntas que quedaban, uno le quedaba una herida, otro le quedaban 2, creo recordar. Sí. Y aquí se acaba ya. Estos han movido 3 pulgadas de la miniatura más cercana, porque no han llegado a actuar, por lo cual pueden mover, porque estaban trabados. Ya han movido 3 pulgadas y ya está. Aquí se acaba todo. Hemos tirado un objetivo a salir. Un objetivo ha salido aquí y otro aquí. Uno aquí y otro allí, con lo cual estaría también repartido. ¿Vale? Ahora mismo en puntos de victoria él ha ganado 2, ¿vale? Por lo cual vamos 6 a 4. 6 a 4, pero 6 a 4. Pero turno 3, yo ahora elijo ojo por ojo, por ejemplo, y solo me queda una unidad de una Goregrunta por matar, y ya solo me quedaría matar esto, que lo puede fusilar con el disparo, o con los dragones, y luego cargar con los dragones por ahí, y ya no tenía sentido. Así que hemos dejado ya la partida. Y bueno, pues hasta aquí. Juanjo, unas breves conclusiones. Pues la verdad que la partida ha estado divertida. No te voy a negar que no lo ha sido, porque ha estado yo bien. Creo para recordar ciertas cosas que hacía bastante que por temas médicos. Que es para lo que no he podido jugar. Es para lo que hemos tenido hoy. Y el poder quedar para vernos. Exactamente. Es lo más importante. El poder tomarte la Coca-Cola contigo. Efectivamente. El tema está en que, al fin y al cabo, nosotros no tenemos ya más partidas antes de la del cobrador. Yo llevaba sin jugar desde que jugué con Vilatrola en verano, en agosto, y encima jugué un ejército que no era mío, y anterior a esa, pues yo creo que fue la macropartida que jugué contigo, precisamente. Sí. Que jugamos es decir, que llevaba mucho tiempo sin jugar a AOS, por lo menos para esto, creo que no has hecho nada mal. No, yo creo sinceramente, que está muy igualada. Básicamente, el único fallo que has tenido ha sido dejar el Macrusa. Pero sí, eso es lo que tú dices, con el edificio este es que, y la zona de despliegue era muy pequeñita. Claro, era de pequeñita y justo nos ha pillado a ti un bosque, claro, y a mí justo la casa. Entonces, no se podía eso hacer. Eso ha sido lo más malo. Entonces, si hubieras, bueno, quizás lo único, haber llevado tú el primer turno, en vez de dejarme el primer turno a mí. Sí, también lo he pensado, pero. Porque hubieras llegado de sobra con el Macrusa a la línea mía, hubieras matado 5 liberatos, es verdad que tampoco hubieras hecho mucho más que matar 5 liberatos, pero tendrías ya todos los Goregruntas. Sí, un poquito más. En el, o en el centro, sí, o en el esto, y aunque luego te hubiera matado, aunque luego te hubiera bajado con los dragones, si hubieras movido los Goregruntas, los hubieras dejado rodeando al Macrusa, no te podía haber cargado con ellos. Sí, yo creo que me hubieras generado más presión. Podíamos haber hecho un poquito más. A riesgo de yo haberme dado un doble turno, claro, eso sí. Pero sí, bueno, oye. Sí, que es verdad que tampoco ha salido ningún doble turno. Yo creo que. La partida estaba muy igualada. Sí. Lo que pasa que es eso, que lo que dices tú, ha sido determinante los dragones con el Macrusa. Sí, sí, sí. El matar al Macrusa el primer turno. Y que este ejército a mortales y a disparo, pues mucho, mucho daño. Claro. Pero bueno, está bien. Yo, al fin y al cabo, lo que quería era quedar contigo, vernos, probar, tirar unos dados. Oye, y eso lo hemos logrado. Con lo cual, lo hemos hecho. Luego que está hecho. Por mi parte, me gusta mucho la lista. Como no me va a gustar. Tú, con buena verga, bien se. ¿Sabes? Es decir, con una lista como esta, se juega. No voy a decir que se juega sola, pero va a ser que sí. Bueno, sí. Se juega sola. Es decir, porque todas las miniaturas. Bueno, he tenido un fallo garrafal. Esto es fallo de novato al hacerme la lista y al jugar, y es que en un primer momento yo iba a llevar Thunderbolt Ball, es decir, lo de disparar en la fase de héroe con los Raptors. Al final no he llevado esa mejora porque, pues claro, es que resulta que yo llevo mis 2 héroes, los llevo teleportados junto con los dragones en mi estrategia y no tengo héroes, lo que es más, no tengo héroes en el turno 1. Y esto me hace replantearme si llevar al Draconis o no llevarlo. Sí que es verdad que disparar 2 veces en fase de héroe es bastante goloso.
Es bastante. Y que el bicho no está nada mal. Son, creo que son 14 heridas, si no recuerdo mal. 11 heridas. Bueno, igual. 11, pero. 11 heridas con un más uno a Aris si llevas el hechizo de Flaming Weapon, ¿sabes? No está nada mal el tío. Pero. Y todo el movimiento que tiene. Creo que por lo que vale este tío. Por lo que vale este tío. Te sacas dos héroes más. Dos héroes pequeños que a lo mejor. Te pueden dar juego también. Me pueden dar juego también. Sí. Perdería el disparo adicional de estos, pero ganaría el disparo adicional de los raptors, que no lo tengo ahora mismo, porque claro. Y los no raptors, puedo dejar. Y los raptors no son cojos. Opción 2, dejar a Gardus con estos. Dejar a Gardus aquí. Pero claro, estás. No lo estás aprovechando. Y al Draconis tampoco lo puedes dejar aquí, como es lógico, tampoco lo estás aprovechando. No sé. Un Encantor, un Bastian, un. Claro, un Castellán. No sé, tengo que darle una vuelta para el torneo, pero la cosa va a ser si llevo al Draconis o no llevo al Draconis. Yo tengo que ver si tengo que hablar con el cobrador para ver si me deja llevar estos jabalís, estos gorrinos que, sí, que hemos hecho hoy en especial para este vídeo. Moran un montonazo. Y bueno, ¿son de una marca? ¿Son de alguna marca? ¿Son de algún escultor? Sí, de Garmat. Si son Garmat. De marca no deberías de tener problema. Son de, si son de marca, no. Lo único que he hecho ha sido pues eso, las sí, peanas, subirles un poquito las de tamaño. Las peanas y las escalas, wow, para que cuadren, pero. Preciosos, bueno, molan mucho. Mucho. Preciosos. Bueno, os recuerdo, ¿Valkiria o Valiria? Valiria. Valiria Studio. Os pintan miniaturas, os imprimen. Bueno, no se hace café con leche, pues yo que sé por qué no, pero a punto. ¿Sabes? Lo que haga falta. Estamos en época. Lo que haga falta. Hay que comprar plástico. Así que a lo que haga falta. Lo que haga falta. Si os interesa, pues mirad en su Instagram, ¿de acuerdo? Y ahí lo veis. Gente, un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Juanjo, un placer. Saludos a todos. Venga. Hasta luego.